Hola, bienvenidos a nuestro programa de hoy, programa en el cual nos vamos a dedicar de manera muy profunda al tema de la convivencia, que es uno de los tópicos axiales de la vida de la comunidad en propiedad horizontal, ya que este elemento afecta enormemente a las personas, porque recuerden ustedes que la convivencia es uno de los elementos vitales en el desarrollo del estilo de vida, en la que las personas impactan de una manera bastante fuerte la vida de los demás, generando una mejor estadía en ese sitio o, por el contrario, generando una dificultad agregada al término de lo que significa vivir en comunidad, compartiendo estilos de vida diferentes y costumbres que de pronto son importantes para una comunidad y para otra son chocantes. En este programa de hoy, adicionalmente a los tópicos jurídicos que vamos a ir tocando a lo largo de nuestro programa, también vamos a hablar con una experta, con la psicóloga Paula Dávila, que es nuestra invitada de hoy. Y sin más preámbulos, queremos darle la bienvenida. Buenas tardes, Paula. Buenas tardes, muchísimas gracias por estar, por invitarme y por permitirme acceder a espacios tan importantes para manejar temas vitales como son la convivencia. Bueno, acabas de dar una calificación que creo que no es desmedida en hablar de la vitalidad, de lo esencial que tiene este tema para la vida de las copropiedades. En tu experiencia, Paula, con las copropiedades que has venido trabajando estos temas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención acerca de la convivencia o de la problemática que genera la vida en la comunidad en propiedad horizontal? Bueno, realmente somos seres sociables, nacemos dentro de un núcleo, dentro de un nicho y empezamos a entablar relaciones que a veces son muy sanas, a veces no son tan sanas, pero que digamos que se van extrapolando del ambiente familiar al de fuera. ¿Qué pasa con la copropiedad y con la vivienda en este estilo de vida? Pues que realmente entramos a participar de manera muy cercana con la vida del otro. Entonces somos familias con dinámicas particulares, conviviendo muy de cerca con otra familia, con otras dinámicas que también son particulares. Entonces, ¿qué se hace vital? Pues tener una posibilidad de comunicación y una posibilidad de mediación, aparte de tener reglas supremamente claras para poder que el buen vivir de las dos familias pues esté también marcado por esas reglas y por esos acuerdos que se hacen de convivencia. Bien, tú estás hablando de los acuerdos, pero los acuerdos, desafortunadamente, en nuestro medio o en esta cultura nuestra, tienen una dificultad, yo no sé si conceptual, que no hemos logrado entender lo que significa un acuerdo, que a veces no se logra concretar en la vida práctica. ¿Cómo podemos nosotros hacer entender a la comunidad sobre los acuerdos y qué pasos se deben seguir para los acuerdos de la comunidad con miras, por supuesto, que a lograr una mejor convivencia? Mira, lo que pasa es que uno se da cuenta que los reglamentos, todos los espacios que nosotros habitamos, los seres humanos, están reglamentados. Y se supone que nos guiamos por esos patrones y por esas reglas, y eso es lo que va a permitir que el desarrollo sea sano para todo el mundo. ¿Qué pasa con esos acuerdos y con esas normas? Que por lo general yo llego al lugar, están establecidas ya, yo no me siento parte de esos acuerdos y tampoco siento que tengan la coherencia ni la lógica a veces que tienen. ¿Por qué? Porque creo yo que hace falta trabajo en el proceso de que la persona, es como por ejemplo, yo lo bajo siempre al nivel del colegio. Los niños en el colegio tienen un reglamento que deben cumplir, un reglamento que marca qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer. Un 80% de las cosas los niños dicen esto es una bobada, yo no entiendo para qué el colegio está poniendo esto. Van y lo comentan a la casa y en la casa dicen, sí, de verdad, qué canzonería. Pero qué escueleros. Exactamente, qué escueleros. Pero no hacemos el ejercicio de devolvernos con el adolescente, con el niño
y nosotros mismos como adultos a ver por qué razón tuvimos que instaurar esa norma, de dónde viene la necesidad que estamos supliendo con ese reglamento que estamos allí teniendo. Entonces, si se le trabajara un poco más a la parte donde yo le encuentro el sentido a la norma, donde yo me siento formador y parte de esos acuerdos, porque también voy a salir beneficiado y hasta donde van mis derechos empiezan los del otro, yo tendría entonces un ejercicio más de conciencia que permitiría que la gente no se salte la norma tan fácil. Si nos vamos a la, y ocurre en todos los medios, miran en las señales de tránsito, el cinturón de seguridad es algo que me beneficia única y exclusivamente a mí, pero tiene que haber una norma y una multa que me obligue a ponerme el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Porque no he hecho el ejercicio de conciencia de pensar que eso me está protegiendo a mí de alguna manera, que el único ganancioso a la hora de cumplir esa norma soy yo. Exactamente eso pasa con los reglamentos de convivencia. Entonces, la norma que implica que la piscina esté de una hora a tal hora, no le encontramos el sentido, pero entonces habría que trabajar un poco en pensar en la necesidad del descanso, en la buena convivencia, en que el vecino tiene otro ritmo de vida muy diferente al mío y que yo debería ser empático también frente a esas situaciones. Tú estás hablando de una cosa que es primordial y que se nos olvida todos los días de la vida, Paula, y es que todos los espacios que tenemos que compartir tienen reglamentación, y en la propiedad horizontal es de tal magnitud que la gente dice, pero esto parece es un cuartel o una cárcel lleno de reglas, pero en la práctica, yo siempre lo digo en todos los escenarios, ¿qué tal que no existiera la posibilidad de tener esos controles sociales sobre la comunidad? Sería terrible, porque si con las normas que tenemos hay tanta dificultad para manejar a las personas, yo no me lo imagino sin normatividad que cumplir. Entonces, eso se vuelve absolutamente neurálgico en la vida de la comunidad. En primer lugar, por eso, porque hay que hacer un nivel de conciencia grandísimo acerca de la reglamentación. Mis derechos, y lo sabemos todos, terminan donde empiezan los de los otros. Pero eso que nosotros tenemos allí como un eslogan impracticable, resulta que es lo que tiene emproblemada la comunidad. Entonces, ¿cómo hacer esos acuerdos? ¿Cuáles serían los procedimientos específicos para hacerle un llamado a toda la comunidad que participe en esa gestión? Tú estabas hablando, es que a la gente no le gusta porque, claro, si llego yo a una parte donde hay cosas impuestas, donde yo no participé en ese proceso, pues me voy a sentir como un mosco en leche. O sea, eso es para los demás, pero a mí no, que no me lo apliquen. Y eso sucede mucho precisamente porque la gente está saliendo de un proyecto totalmente diferente urbanístico, que es el de las casas que dan a la calle, totalmente independientes, grandísimas, con construcciones de esas pesadas que eran totalmente aisladas, a una cajita pequeñísima que tiene ruido arriba, abajo, al lado izquierdo y al lado derecho, y que todo el tiempo está supeditado a que la realización de sus actividades no solamente lo impacten a él en su vida diaria con su familia, sino que impacten a toda la comunidad que está trabajando con ellos. Entonces, ¿qué crees tú como psicóloga que se debe hacer con las comunidades? ¿Cuáles son los programas que debemos tener con las comunidades? ¿En dónde debemos centrar ese trabajo para poder de pronto tener alguna posibilidad real de que de pronto nosotros tengamos una comunidad bien avenida, que es lo que estamos buscando? La paz de este país está en la copropiedad. Bueno, esta es la parte que menos le gusta a la gente cuando se presentan problemas como estos, porque la verdad para mí todo arranca en el núcleo, que es la familia. Yo siento que hay que retomar la educación desde casa. Es una falta de cultura en gran parte de las situaciones que se presentan que rompen el reglamento. Cuando uno ve que una persona está saltándose una norma, si hacemos el análisis a fondo, lo que falta es un ejercicio de venga. Sí, de autoridad. Y de respeto también, y digamos que de asumir responsabilidades. Uh-huh. Porque mira, es el cuento del perrito con el popó en la unidad.
A todo el mundo le parece que es una mamera que lo hagan salir con la bolsita, a todo el mundo le parece una mamera que el perrito tenga que ir amarrado, porque si mi perrito camina al lado, sí, pero es que ese perrito tiene dificultades con otros perritos que hay allí, entonces yo tendría que entender qué responsabilidad mía como mi hijo, que es mi perro, tenerlo controlado, limpiar lo que hace y hacerme cargo de todos los desastres que él hace. Paula, pero es que tú estás tocando uno de los tópicos más complejos que hay en las copropiedades. Te voy a hacer este mismo análisis que lo hago en todas mis capacitaciones y en todo el trabajo que vengo haciendo con la comunidad. ¿Cómo poner de acuerdo a dos comunidades totalmente antagónicas frente al manejo de las mascotas? Mientras para ti es tu hijo y para mí es un chandoso, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo, por Dios? Entonces, porque hay un problema gravísimo. Quien tiene su mascota, inclusive es capaz de darle... es capaz de privarse de cosas para ella. Yo he visto casos donde los dueños de mascotas se privan de cosas para darle a su animalito y lo quieren más que a sus hijos a veces, o son su vida, todos sus sentimientos. Y hay personas a las que los animales lejos y no tienen por qué aguantarse el que a otra persona le guste. ¿Y qué viene pasando? Que se están reivindicando todos los días de la vida los derechos de aquellas personas que quieren tener animales, pero no se está reivindicando para nada el derecho a que no nos gusten mascotas y que tengamos que aguantarnos la del vecino que ladra todo el día, que no permite dormir, que cada vez que le abren la puerta de la casa va y se hace sus necesidades al frente de tu puerta. Entonces la idea sigue siendo, ¿qué tenemos que hacer para que esas cosas no sucedan? Tú hablaste ahora de un tópico maravilloso que es la solidaridad, ponerse en los zapatos del otro, y eso genera una dinámica totalmente distinta. Cuando yo respeto a mi vecino que sé que no le gusta la mascota y no dejo que se le pase para su casa ni que haga las necesidades al frente de su casa, y si mi perro es llorón, pues me lo llevo para una guardería porque él llora todo el día si no estoy y molesto a la comunidad. Pero fíjate que la reivindicación de los derechos siempre se piden es para ellos, para los de las mascotas, y no para quien no gusta de ellas. Pero también siento yo que ahí arrancamos a tener dificultades con un principio básico, y es el de la responsabilidad. La mascota, independiente de que yo la quiera como mi hijo o como el hijo de mi hijo, es hay un cantidad, animal. Exactamente. Por un lado, no deberíamos estarlos humanizando a ese nivel que entra a generar controversia, pero también es el hecho de que si mi carro bota aceite en el parqueadero, la responsabilidad es mía. Sea un objeto, sea un ser vivo, sea, si mi planta le cae hojas a la señora de abajo, yo tendría que hacerme responsable de las hojas de mi árbol, de lo que mi carro bota, de lo que mi perro hace. Entonces yo siento que allí lo que nos falta es eso que todo el mundo cree que tenemos, pero que no existe, que es el sentido común. El sentido común no existe. Lo que para mí puede ser una cosa súper clara y súper básica, para el otro es una bobada. Es una bobada sin trascendencia y sin importancia. Entonces yo sí creo que muchas de las situaciones sociales que se van a generar más adelante, si los papás hacemos las correcciones en el momento adecuado, generarán una sociedad diferente. Pero en este momento somos los adultos los llamados a hacernos conscientes de que tenemos un bajo nivel de responsabilidad y respeto por el otro. En tu lenguaje, Paula, has empleado dos términos que a mí me encantan, que es el tema de la responsabilidad y el tema de la conciencia. Como psicóloga, ¿cómo defines el tema de la responsabilidad? ¿Cómo impregnar, cómo tatuar en el alma y en la conciencia de la gente el nivel de responsabilidad que significa ser un ser vivo que comparte estos espacios que tienen que ser para todos? Fíjate que anoche precisamente en una asamblea decía yo que uno de los problemas más graves es que la gente cree que quienes asisten a las asambleas son los propietarios. Yo decía, no, no asisten propietarios, asisten copropietarios. ¿Qué significa eso? Que van las personas que tienen problemas con el uso, el goce y el disfrute de los bienes comunes. El propietario tiene su casa, tiene su bodega, tiene su finca, tiene su lote, tiene su apartamento, y de puertas para adentro manejará su bien inmueble con los actos de disposición que le otorga la ley.
Pero en el caso de los bienes comunes, donde yo sé que me pertenece un pedacito que nadie me está prestando, sino que yo estoy haciendo goce, uso y disfrute de una zona de piscina, del salón de juego, del salón comunal, del clubhouse, de las zonas, por ejemplo, en las partes campestres donde hay senderos ecológicos, todo ese tema, nadie me lo está prestando. O sea, yo estoy haciendo uso legítimo del uso, estoy haciendo uso legítimo con goce y disfrute de ese bien que me pertenece en una proporción. Pero yo no puedo decir, es que esto es mío y por eso me lo tengo que utilizar como yo quiero, porque tiene que tener unas reglas, porque simplemente esa propiedad es compartida. Y eso es lo que no ha entendido la gente. Lo que no ha podido definir clarísimamente las personas en este tema de la propiedad horizontal. Entonces, hablando de responsabilidad y de conciencia, como desde tu ángulo como psicóloga, ¿qué crees que debe hacer la comunidad como tal, la familia como partícipe de ese proceso, el administrador con esa carga de responsabilidad tan grande que le imprime la ley y el control tan exigente que tiene la ley también para los miembros de un consejo de administración? Bueno, arranquemos desde lo chiquitico, desde lo micro a lo macro. Arranquemos con el papá y la mamá y la mascota, que genera siempre muchas dificultades. Se ha perdido el sentido de educar dentro de responsabilidad cuando yo empiezo a tener una mascota o permitirle a mi hijo que tenga una mascota, pero no lo hago, no lo obligo a que se haga cargo del cuidado que tiene que tener sobre esa mascota. Igual, si yo como adulto tengo un hijo, pues la responsabilidad mía sobre ese hijo es educar a ese hijo para que pueda tener las condiciones y las capacidades para convivir con otros seres humanos respetando los límites que implica esto. Entonces la familia tiene que empezar a tocarse un poco en el tema, porque creo que esa transición de la que tú hablabas, de que viven en una casa gigante, grande, donde hay menos normas, donde hay la misma estructura, genera unas dinámicas diferentes, y pasamos a convivir en una casa donde yo estoy escuchando absolutamente todo lo que pasa enseguida. Yo tendría que empezar a trabajar con mis hijos al momento de hacer el cambio, hey, más bajito el televisor, por favor tengamos en cuenta que así como estamos escuchando al de enseguida nos está escuchando. Pero esas son cosas que damos por hechas y que no se trabajan en casa. Y tendríamos que empezar a decir, ok, vamos a ir a los espacios comunes, vamos a ir a la piscina, pero entonces, ¿cómo es el comportamiento cuando yo estoy en un lugar donde tengo que compartir con otras personas y tener límites claros? El administrador me parece que tiene una labor educativa que no se ve mucho. Uno siempre ve al administrador afrontando problemas, jugando a ser el mediador, que es el papel más difícil que tiene, entre las partes que están teniendo como su encontrón, pero realmente es poca el trabajo como educador que uno ve de los administradores de las unidades. Y esa educación no es solo repartir el reglamento, no es solo llamar la atención cuando la persona se está equivocando, es un por qué no nos planteamos una reunión donde vamos a hablar sobre empatía, por qué no nos programamos una reunión donde vamos a hablar sobre las necesidades y sobre lo maravilloso que puede ser generar comunidad y comunidad que se ayuda y comunidad que construye junta. Porque es que uno llega a las unidades y está hecho todo. El consejo creo que es la parte donde participan, que votan y dicen, bueno, vamos a elegir a la persona que va a manejar, entramos a trabajar en equipo con el administrador, que es la persona que nos soluciona cualquier dificultad. Pero hay muchas actividades que pueden generar encuentro en la medida en que permita que se conozcan las personas. Y ese conocernos, ese pasar de esa individualidad, que yo entro a mi casa y ni siquiera sé cómo se llama el vecino, porque realmente la modernidad ha traído consigo este tipo de cosas bien, desde lo psicológico, muy graves. Que es que cada vez Paula, estamos más favor, ensimismados. Es que la gente se siente el non plus ultra porque no conoce y habla con orgullo de que no sabe ni siquiera quién es su vecino. Qué terrible que la vida nos haya llevado a ese tópico. Y la construcción, mira que uno dice, obviamente hay cada vez más lujos, es más moderno, es más confortable porque tenemos todo allí, tenemos hasta el supermercado dentro de la unidad, tenemos el club, tenemos la cancha de tenis, tenemos todo. Pero hay cosas de nuestra psicología social que se perdieron del todo. Mira, por ejemplo, lo terapéutico que puede ser que las señoras de los barrios grandes tienen su grupo de la tercera edad.
se tramitan cantidad de cosas importantes en una etapa compleja cuando yo encuentro pares y me acompaño y realizo actividades. Entonces, las unidades obviamente son un núcleo de mayor independencia, de menos fomentar ese tipo de actividades y de menos encuentros donde la gente realmente no sabe ni con quién vive al lado y cuán importante puede ser saber quién vive al lado mío. Bueno, es que tú estás tocando unos tópicos muy importantes. Cuando tú hablas desde la psicología, desde el deber ser, desde la convivencia, esa historia se vuelve una cosa maravillosa, digamos, cuando una comunidad entiende que ese es, digamos, como el objetivo fundamental de la vida, porque es que tú eres un ser gregario. Si nosotros somos seres gregarios, ¿cómo nos vamos a apartar de la vida de establecer las dinámicas importantes que nos permiten el desarrollo? Pero hay varios tópicos muy importantes, y es que cuando estamos hablando también de todos estos temas, estamos hablando de una legislación que a veces la gente no ha entendido que esto es un régimen, y que el régimen, a pesar de que tiene muchísima normatividad, tiene necesariamente que aplicar algunas cosas que en el diario vivir tienen que mejorar no solamente la convivencia, sino la posibilidad de que subsistan en el tiempo este tipo de propiedades. Fíjate, por ejemplo, que cuando uno empieza a generar, desde el artículo 58 hasta el artículo 61, la ley 675, que maneja todo el régimen de la propiedad horizontal, tiene todos los tópicos y todo el procedimiento exacto y expedito de cómo hacer todo este engranaje, el régimen de disposición sancionatoria para que la gente pueda tener, las normas claras sobre lo que tiene que cumplir. Pero entonces empezamos con la gente leguleya, que en las copropiedades empieza a pedir, dígame eso en dónde está en la norma, y nos perdemos entre ese mundo normativo que lo que está dando es un esquema de trabajo, y en la realidad que tiene que construir una comunidad. Y ahí siempre sigue siendo el tópico. Y en todos los momentos de la interrelación de las personas siempre está ese tópico. Hay unos procedimientos, hay unos unos lineamientos específicos que ha generado la dinámica del desarrollo de esta ley 675 en la vida de las comunidades, pero como es un régimen especial de dominio, está mucho más allá de la ley 675. Inclusive este régimen tiene normatividad complementaria, suplementaria, anexa y conexa a esta ley. Y si no entendemos que esto es un régimen, pues seguramente cada vez el problema de la convivencia será más difícil manejar, por cuanto existe una diferencia grande entre el deber ser y de lo que es. Entonces, inventarse este tema, inventárselo completo para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, es lo que se pretende a través de todo este trabajo. Por eso, cuando tú estás hablando de esos tópicos, me parece importante que se defina para la comunidad qué es realmente convivir. Sí, yo te escuchaba hablando de todo el proceso, y que obviamente es necesario porque los seres humanos nos regimos por normas, por leyes, y eso hace que nos permita tener claro qué ocurre cuando yo transgredo el límite, qué ocurre cuando yo tengo dificultades con otro de las personas con las que convivo, y entonces uno entra a negociar. Pero a mí me parece que nos hemos perdido de la parte fundamental, que es el cómo construimos comunidad, cómo construimos sociedad, cómo nos relacionamos con ese otro para poder decir, se me perdió la esencia y el sentido de vivir tan cerquita del otro. Eso es lo que yo te estoy hablando. Hay un tema que se vuelve muy complicado de manejar, y es el tema de la norma, porque la gente se ha vuelto demasiado leguleya. Entonces la gente quiere, ¿dónde está la ley 675? No le acepto absolutamente nada, dígame dónde dice la norma. Entonces se desarticula, se pierde el norte, porque la convivencia tiene dos, o sea, la convivencia junto con la afectación económica del patrimonio
son los dos ejes articuladores de la vida en la comunidad. Y entonces yo le pregunto a la comunidad, si la gente no tiene la capacidad de ponerse de acuerdo, Colombia a través de la Constitución de 1991 privilegió todas las formas de hacer comunidad, todas las formas de diálogo entre las personas, ¿y qué está buscando con eso? No es cargar de trabajo a la gente, es darle la oportunidad que a través de la toma de conciencia, que a través de asumir responsabilidad, que a través de la búsqueda que tenemos todos los seres humanos de mejorar nuestra calidad de vida y de la obligatoriedad que tenemos como seres humanos de medrar, es decir, de mejorar en todos los aspectos de nuestra vida, porque si no hemos venido, hemos perdido el tiempo en la tierra. Entonces, uno de los procesos más difíciles es aceptar al otro. Pero criticamos, peleamos, cazamos peleas y hacemos absolutamente todo esto, quizás más por desconocimiento y más por el ego inflado que tenemos todos, de no querer que nadie nos gane una, que nos hemos perdido de pronto en ese proceso de construir comunidad. Para poder determinar la necesidad de cambiar ese tópico, ¿qué podemos hacer? Si tú pudieras decirle a una comunidad estando frente a ti, ¿cómo pudiera arreglar eso? ¿Qué le dirías? Bueno, primero creo que sale a relucir un problema contemporáneo en este momento, que es el egocentrismo. Todos creemos que el mundo tiene que girar alrededor de nosotros, las normas tienen que acomodarse a nuestras necesidades, todo tiene que fluir de acuerdo a cómo nosotros queremos que fluya. Y pues la vida realmente no es así, hay una posibilidad de encontrarse con el otro de una manera diferente y hay una posibilidad de bajar un poquito esa misma reactividad que nos está caracterizando en todo. O sea, tú ves en la calle y la gente, listo, se te atravesó y hay gente que voltea y te dice, qué pena, discúlpeme, pero yo ya voy en la mitad del madrazo, entonces ya ni me doy cuenta que el otro me está pidiendo excusas. Entonces creo que hay que practicar la calma, que es una cosa que cada vez hacemos menos los seres humanos, practicar la calma, hacer la pausa y también medir de qué manera nosotros dentro de la comunidad pues tenemos que empezar a enfrentarnos al otro con una mirada diferente, con una mirada un poquito más abierta y darnos la posibilidad de saber si soy yo el que estoy equivocado, si realmente la norma no tiene un sentido de ser, si realmente yo estoy peleando por pelear, porque además nos encanta cazar peleas. Desafortunadamente el ser humano dentro de su ritmo ha cogido una tendencia bastante, es más fácil criticar, es más fácil pelear, es más fácil señalar el problema que formar parte de la solución. Entonces creo que esa es una invitación a que las comunidades empiecen a trabajarse, no como estar en oposición frente a, porque uno siente, por ejemplo, que las asambleas y las juntas siempre son un los contra el administrador, los contra la norma. Esa norma tiene un sentido, esa norma tiene una facilidad y un beneficio para todos. Entonces empecemos a pensar en colectivo más que pensar en individual. Creo que eso es lo que está generando que el mundo esté mal, ¿no? Que pensamos mucho en a nivel un poquito egoísta, un poquito egocentrista, muy individualista, y la verdad es que somos seres de comunidad y vamos a tener que vivir en comunidad desde siempre y hasta siempre. Así es. Uno de los temas aquí más importantes que tiene que darse en esta sociedad es que entendamos que por esa condición gregaria estamos condenados a vivir en comunidad. Pero adicionalmente a eso tenemos que desarrollar la cordura. Y tú hablabas también del otro tópico muy importante, eso mezclado con la conciencia significa aplacarse, darse cuenta de que no somos el centro, que no somos el ombligo del universo y que hay que construir con el otro. Cuando yo construyo con el otro, yo reconozco que el otro es otra persona que tiene una mirada diferente de la mía, que tiene un acervo diferente, una herencia distinta, un ancestro totalmente diferente y una cultura que le permite que sea él y vea el mundo desde el tópico de él. Si yo estoy aquí, tú estás ahí y cualquiera de las dos va a dibujar el sitio donde estamos, seguramente saldrían dos dibujos totalmente diferentes y son parte de la misma realidad. Y eso es lo que no ha entendido la gente. Así pues, queridos amigos, que intentando darles más herramientas para que la calidad de vida de las comunidades mejore, es muy importante entender que el reto no es la pelea, no es la desunión, no es la diferencia. El reto es unir los esfuerzos y ponernos de acuerdo
o tener claridad en lo que estamos de acuerdo y empezar a trabajar en aquellas cosas que nos separan de mi vecino para que podamos construir una comunidad segura, con prosperidad y con seguridad que nos den la posibilidad de tener una calidad de vida como la que nos merecemos. Hasta pronto. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.